En el principio Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Y desde el alba de la creación, los atributos de Dios son vistos y conocidos por todos. Al igual que un edificio requiere de un constructor, la creación exige a un creador. Y al igual que un diseño excepcional señala a un diseñador dotado, nuestro asombroso universo revela la gloria de un creador increíble. Las maravillas de Dios nos rodean, y estas maravillas revelan mucho sobre nuestro creador. Por la creación vislumbramos su poder y sabiduría, su majestad y cuidado. La creación le habla a aquellos que escucharán. Soy el Dr. John Whitcomb. Acompáñennos mientras exploramos el mensaje de la creación, la conciencia y la gloria de Dios. A través de toda la creación, el poder de Dios es demostrado. Desde el crecimiento de nuevas plantas en la primavera, hasta la nueva vida que se forma en el vientre. Dondequiera que miremos, el poder vigorizante del Creador es inequívoco. Él dirige el curso de las estrellas. Él formó las majestuosas montañas. Él mantiene las beneficiosas estaciones y en su mano está la vida de cada criatura. El hecho de que tengamos un universo nos dice que necesitamos de un creador. Como ven, el universo tiene un principio y por lo tanto requiere de una causa. La energía en el universo tiene un principio y por lo tanto requiere de una causa. Y la gente dirá, Dios hizo el universo, pero entonces, ¿quién hizo a Dios? Dios es eterno, no tiene un principio y por lo tanto no requiere de una causa. Y puede ser un poco difícil de entender, pero no hay nada irracional sobre un ser eterno. Hay algo irracional acerca de algo que aparece de la nada, porque la causa viola la causalidad. Una vez le preguntaron a un famoso evolucionista, ¿de dónde vino el Big Bang? Y él dijo, si alguien alguna vez le pregunta de dónde viene la energía de las masas, solo pregúntele de dónde viene Dios. A mí me parece que dijo algo mucho más significativo de lo que pensó. Algo tiene que ser eterno. ¿La energía de las masas es eterna o Dios es eterno? Bien. La ciencia nos ha enseñado mucho sobre la energía de las masas. Una de ellas es que se desgasta. La eternidad de la energía de las masas no tiene ningún sentido, pero la eternidad de Dios sí la tiene. Como leemos en el primer capítulo de Hebreos, el cielo, todo el universo envejece y se desgasta como una vestidura, pero tú, oh Señor, perdurarás por siempre. La Biblia explica que hay un Dios que es el Creador, la fuente de toda vida y energía. Las fuerzas de la naturaleza son activadas y dirigidas por su mano. ¿Quién no ha sentido el estruendo de una tormenta y ha considerado la fuerza de Dios? Las tormentas son una demostración asombrosa de la fuerza del Creador. Una tormenta normal vierte cientos de millones de galones de agua. Equivale al total del agua que fluye en las cataratas del Niágara casi 6 minutos. La misma tormenta libera 10 millones de kilovatios hora de energía, equivalente a una ojiva nuclear de 20 kilotones. Y las tormentas graves y severas pueden ser 10 o hasta 100 veces más energéticas. En cualquier momento dado, cientos de tormentas ocurren en algún lugar del mundo. Esto asciende a aproximadamente 16 millones de tormentas cada año.
relámpagos que las acompañan iluminan todo el horizonte. Un rayo puede alcanzar más de 8 kilómetros de longitud, contener más de 100 millones de voltios eléctricos y elevarse a temperaturas que se acercan a los 28.000 grados centígrados en una fracción de segundo, más caliente que la superficie del Sol. En promedio, un relámpago golpea la Tierra 100 veces cada segundo. Varios millones de rayos alcanzan la Tierra cada día. Su tremendo poder, su velocidad increíble y su destello deslumbrante son manifestaciones claras del poder majestuoso de nuestro Creador. Las tormentas son un fenómeno increíble en la atmósfera. Ellas son imponentes, son poderosas y aterradoras. También tienen toda clase de liberaciones energéticas, así que básicamente lo que pasa con una tormenta es que libera grandes cantidades de energía en nuestra atmósfera por movimientos verticales. Las tormentas contribuyen en gran cantidad al ciclo del agua. En el ciclo hidrológico, el agua es evaporada de los océanos, esta es empujada hacia los continentes y luego cae como lluvia y vuelve a llegar al mar. Las tormentas forman gran parte de este ciclo, donde el vapor de agua se convierte en lluvia o líquido y luego cae a la tierra. En las escrituras, los relámpagos y las tormentas a menudo son usados como un símbolo de la ira de Dios contra la gente rebelde. Pero todos hemos quedado perplejos por la belleza imponente del relámpago, de las tormentas y del olor del aire fresco. El relámpago por sí solo reúne dos gases en el aire, nitrógeno e hidrógeno, para hacer fertilizante. Cuando el golpe del relámpago pasa por el aire, libera nitrógeno en forma de vapor y lo absorbe en el agua, la cual cae luego y fertiliza la tierra. Así que nuestras cosechas son fertilizadas por el nitrógeno producido por las tormentas. Hace 4.000 años, Job consideró la demostración del Todopoderoso con estas palabras. Él une el agua en sus gruesas nubes, y aún así, éstas no se rompen. Él agita el mar con su poder, y por su entendimiento, rompe la tormenta. En efecto, estos son los meros bordes de sus formas y de cuán poco escuchamos su susurro. Pero los truenos de su poder, ¿quién los puede entender? Así que las tormentas y los acontecimientos naturales son muy enérgicos y creo que ellos nos dan una lección acerca de si Dios puede hacer esto, ¿cómo será Él? Aunque no podamos entender totalmente su poder, estas magníficas demostraciones deberían hacer que todos sintamos mucho respeto hacia nuestro gran Dios. Nuestro Sol es inmenso y su energía es enorme. El corazón del Sol está a unos 486 millones de grados centígrados. Y aunque el Sol esté a 149 millones de kilómetros de la Tierra, la luz del Sol es nuestra fuente principal de energía. Esa energía es emanada en una feroz cantidad de 5 millones de toneladas de materia por segundo, la cual continúa día y noche, año tras año. Hay muchos ejemplos del poder de Dios en la naturaleza. Todo el universo ocurrió por su palabra. El Salmo 33:9 dice que Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió rápido. Como un buen ejemplo, consideren nuestra estrella más cercana, el Sol. El Sol emite más energía en un segundo que lo que ha producido la humanidad desde Adán y Eva. El Sol proporciona su energía por la fusión nuclear, convirtiendo el hidrógeno en helio a una gran escala. Y esto se aplica en todas las estrellas. En nuestra propia Vía Láctea estimamos que existen 100.000 millones de estrellas, y más allá en el profundo espacio vemos más de 100.000 millones de galaxias. No podemos comenzar a entender la clase de energía y poder del que hablamos. Todo fue creado por la palabra de Dios. El Sol calienta la Tierra y conduce todos los sistemas meteorológicos. Los tornados, huracanes, tormentas, las nubes de lluvia y los vientos son conducidos por la energía que viene del Sol. Y la energía que tenemos en la Tierra es solo un billonésimo de la cantidad de energía que proviene del Sol.
Para obtener una idea, con la ayuda de la animación computarizada, vamos a viajar de la Tierra al Sol, a 100 veces la velocidad de la luz. Con esto, comenzamos a apreciar la magnitud de nuestra estrella. Más de 1 millón de tierras cabrían dentro del Sol. Aún así, nuestro Sol tiene un tamaño mediano. Muchas estrellas en nuestra propia galaxia lo empequeñecen. Arcturus es la cuarta estrella más brillante en el cielo nocturno. Y aunque está a 200.000 millones de billones de kilómetros de distancia, este gigante naranja es visible al simple ojo humano. Al mover nuestro Sol al lado de Arcturus, podremos entender su inmensidad. Arcturus es 100 veces más brillante, con un radio 20 veces mayor que el del Sol. Aún así, Arcturus luce pequeño comparado con el supergigante Betelgeuse. Betelgeuse tiene un radio 600 veces más grande que nuestro Sol. Es una estrella rojiza que brilla unas 60.000 veces más que el Sol. Sin embargo, Betelgeuse no es la estrella más grande en nuestra galaxia. Varios supergigantes rojos en la Vía Láctea son aún más grandes. Unos con un radio 1.500 veces más grandes que el de nuestro Sol. Una de las cosas en la creación que pienso que realmente expone el poder de Dios es el poder que se libera en las estrellas. El Sol libera más energía en un segundo que la que liberarían 1.000 millones de ciudades en la Tierra si las hubiese en solo un año. Y eso es liberado solo en un segundo. Y por supuesto hay estrellas que son aún más poderosas que el Sol. Así que solo imaginen todo ese poder. 1.000 millones de estrellas. La Biblia describe la creación de toda esa energía y de todo ese poder con una sola frase. Él también hizo las estrellas. Cuando consideramos que estas proporciones representan solo una porción del poder de nuestro Creador, seguramente podemos estar de acuerdo con el salmista cuando exhorta: deje que toda la tierra le tema al Señor. Por supuesto, las estrellas revelan más que el poder crudo. Sin la luz del sol, toda la vida en la tierra fallecería. La energía vivificante del sol proporciona un recordatorio constante del amor firme de nuestro Creador, de nuestro Dios, quien ofrece su regalo de luz a todos. El universo visible contiene más de 100.000 millones de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene un diámetro de millones de billones de kilómetros de ancho. Y cada uno contiene cientos de millones de estrellas. Aunque incomprensible, se estima que el universo contiene unos millones de billones de estrellas. Mucho antes de la introducción del telescopio, las escrituras declararon que el hombre sería incapaz de determinar el número exacto, porque hay demasiadas. Por supuesto que el Creador sabe el número exacto, y el Salmo 147 dice que Él hasta llama a cada estrella por su nombre. El poder de crear cada una de estas estrellas, la sabiduría para mantener sus cursos estelares y la belleza increíble mostrada en todo el universo se combinan para afirmar la majestad y cuidado del Creador. Dios ha hecho enorme al universo. Todos los hombres deben maravillarse de este universo y de su inmensidad. Y yo digo, Dios, eres grandioso. Y pienso en lo que dijo David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Se estima que hay más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Se estima que hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Por supuesto, la Biblia nos dice que al igual que el cielo es más alto que la tierra, las formas y el pensamiento de Dios están por encima de nosotros. Piensen qué tan grande es el universo comparado con la tierra, la cual es en comparación como la cabeza de un alfiler. Entonces, ¿de qué tamaño es el universo de Dios?
Viajando a la velocidad de la luz, 313.000 kilómetros por segundo, podríamos rodear la Tierra 7 veces en un segundo. Sin embargo, viajar a través del universo a la velocidad de la luz tomaría 28.000 millones de años. Hoy, la mayoría de los astrónomos reconocen que el universo parece ampliarse, lo cual coincide con la Biblia que dice: Dios estira el cielo como una cortina. Hay algunos ejemplos en la Biblia que tienen una previsión científica. Un ejemplo que me viene a la mente está en Isaías 40:22, que dice que Dios estira el cielo como una tienda de campaña o como una cortina. Y ustedes dirán: bien, eso está escrito en un modo poético, así que tenemos que tener cuidado. Y aún hay otros, al menos 10 lugares en la Biblia donde se habla acerca de este estiramiento del cielo. Y es algo que solo fue descubierto en el siglo XX, cuando encontramos que en efecto todas las galaxias parecen ser, o prácticamente todas ellas parecen alejarse la una de la otra, como si el universo entero estuviese o fuese estirado y ampliado, justo como dice la Biblia. Esto obviamente no es algo que la gente podría haber observado en la antigüedad. Las galaxias son espectaculares e inconcebiblemente grandes, las cuales contienen elementos increíbles. Así que, realmente, el cielo declara la gloria de Dios. No solo las fuerzas visibles de la naturaleza o nuestro universo revelan la fuerza de Dios. Resulta que hay presente una tremenda energía en toda la materia, hasta en un diminuto átomo. Así que veamos un ejemplo más del poder infinito del Creador. En el siglo pasado, los científicos descubrieron la enorme presencia de la energía en toda la materia. Ahora, la relación conocida E es igual a mc al cuadrado declara que la energía potencial de cualquier materia es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX fue el de la fórmula E es igual a mc al cuadrado. Esa pequeña ecuación que la mayoría de las personas conocen significa que la energía tiene masa. Esto no significa que la energía puede ser cambiada por masa, sino que la energía realmente posee masa. Incluso la luz que entra en este salón, si pudiese ponerla en una balanza, pesaría solo un poco. En el siglo pasado, los científicos han expresado el concepto de la energía nuclear, que incluye la fórmula E igual mc al cuadrado, hecha famosa por Albert Einstein. En esta fórmula, la m significa la masa o la materia, y la c es la velocidad de la luz. Lo que esta expresión dice es que es posible tomar la materia o masa y convertirla completamente en energía. Si tomamos una masa y la aniquilamos, obtendremos la luz, sonido, poder y energía. Esto también significa que si pudiéramos tomar un poco de la masa y la engancháramos con un poco de energía, podríamos hacer algunas cosas realmente increíbles. En la ecuación, C es la velocidad de la luz, y la C al cuadrado es la velocidad de la luz por ella misma, la cual es muy, muy grande. Así que eso nos dice que incluso la cantidad más diminuta de masa tiene una cantidad enorme de energía asociada a ella. Para apreciar la tremenda energía dentro de cualquier masa, consideren que los reactores nucleares convierten solo una fracción diminuta de la masa total de su combustible en energía. Sin embargo, si fuéramos capaces de convertir toda la masa en energía, el resultado sería enorme. Por ejemplo, si la masa de un árbol de tamaño medio pudiese ser convertida en energía, la producción de poder sería de 45.000 millones de horas kilovatio. Por vía de comparación, los Estados Unidos genera aproximadamente 4.000 millones de horas kilovatio de energía eléctrica por año. Así que si solo la masa de un árbol fuese convertida en energía, esta le proporcionaría a los Estados Unidos más de 10 años de energía eléctrica. O para ilustrar más, la energía potencial dentro de un grano de sal podría darle energía a una casa entera durante varios meses. Aunque los científicos tengan mucho que aprender sobre la energía, la masa y lo que mantiene a la materia unida, ellos han descubierto que la energía que reside en toda la materia es incomprensiblemente vasta. Las escrituras explican que es el Señor mismo quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto incluye cada átomo, cada célula, cada estrella y el universo entero.
Ahora es indiscutible que el Todopoderoso ha creado un universo con energía ilimitada. Tuvo que haber alguien. No algo, porque las cosas se desgastan según la ley de la termodinámica. Tuvo que haber alguien sin comienzo o final, quien tenía el poder y el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia infinita para reunir todo esto. Desde el átomo, la organización del átomo, hasta cosmos y así. Cuando vemos muchos ejemplos del poder de Dios, tenemos que invocar un sentido de reverencia y de temor en nuestros corazones. La Biblia nos dice que el miedo al Señor es el principio de la sabiduría. El miedo al Señor es odiar el mal. El miedo al Señor conduce a la vida. Por lo tanto, la respuesta apropiada a la autoridad de Dios es la de adorarlo, la de buscar su piedad y perdón por nuestros pecados. El profeta Jeremías dijo: «Oh Señor, tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Para ti no hay nada imposible. Por supuesto que la creación revela la omnipotencia de Dios, pero hay mucho más. Aunque el universo sea estropeado por la maldición, la sabiduría, la belleza y el amor del Creador son todavía evidentes». Donde quiera que vayamos, la sabiduría del Señor es visible. Estudien las propiedades del agua. Esta elegante molécula es indispensable para la vida. Por eso nuestro Dios, generoso, cubrió 4/5 de la superficie de la tierra con ella en forma de corrientes, lagos y mares. El agua es perfectamente diseñada para mantener la vida de cada célula y criatura. Es un excelente solvente, refrigerante y transportador. O examinen el mundo de los insectos. Cada una de estas criaturas asombrosas está dotada con capacidades ingeniosas que superan con creces cualquier cosa hecha por el hombre. De elegante a complejo, los trabajos del Creador declaran su sabiduría. Hace miles de años, Dios le preguntó a Job: «¿Has entrado en los tesoros de la nieve?». Ningún hombre que viviera en esa época podría haber sabido totalmente sobre los tesoros de la nieve. Pero con el advenimiento del microscopio, ahora estos cristales complicados pueden ser totalmente apreciados. Estos son cristales de nieve actuales que han alcanzado la Tierra intactos. Los cristales de nieve se forman en las nubes donde el vapor de agua se condensa y se cristaliza en hielo. Cuando los cristales crecen, estos notables patrones surgen. Complejos, simétricos y hermosos. Ellos son impresionantes para contemplar. En contraste, la nieve artificial no tiene ninguna de la estructura complicada que se encuentra en los cristales de nieve. Los cristales de nieve son hechos de asombrosas moléculas de agua. Cada átomo de oxígeno tiene un poquito de carga negativa y se mantiene en dos átomos de hidrógeno que tienen una pequeña carga positiva, la cual mantiene a 104 grados y medio aparte. Cuando uno alcanza el punto de congelación, de repente alcanzan un punto donde la atracción eléctrica de las cargas positivas y negativas puede unirlos. Esa es la fuente de energía. Y luego Dios las formó para hacer esos hermosos cristales, cada uno único, cada uno una reflexión de la creatividad de Dios. Cada día los 1,000,000,000 de tesoros transparentes de Dios caen a la tierra para nuestro descubrimiento y alegría.
y aún ninguno de ellos son exactamente iguales. Creo que Dios incorporó esta forma hexagonal en la molécula de agua individual debido a la forma en que ellos se unen, generando una forma hexagonal cuando se unen y crecen externamente. Cada cristal de hielo individual está hecho literalmente de millones de moléculas de agua, y aunque quepan de un modo en particular cuando crecen, los cristales de hielo que caen de las nubes a temperaturas diferentes comienzan a obtener formas diferentes. Entonces cada cristal de hielo va a ser ligeramente diferente de los demás. Cada cristal es construido con un patrón hexagonal y expone una simetría maravillosa de diseño. Realmente hay un tesoro en la nieve, como Dios declaró hace 4.000 años. Hay dos cosas sobre los cristales de hielo que simplemente me emocionan. Una es su belleza. Uno los mira y ve todos esos patrones de caras planas y estructuras que poseen. Además, hay más de 100 tipos básicos diferentes de cristales de hielo y todos son hermosos. Por supuesto, esto me dice algo acerca de Dios. Me dice que Dios ama la belleza, que la ama porque proporcionó esta belleza para mirar. Esto repercute en mí. La otra forma en la que están organizados los cristales de hielo, la forma en la que cada molécula individual está unida, ellos encajan en un patrón y en un tiempo particular, lo cual nuevamente me dice que Dios los ha diseñado. También tiene una aplicación espiritual. Al igual que cada cristal de nieve es claramente modelado, cada ser humano y cada alma es único y tiene un espacio especial para nuestro Señor. Al igual que la mano creativa de Dios forma cristales de hielo con cariño y cuidado, también tiene la intención de formar a cada persona para reflejar su gloria. Comparado con el resto de la creación, los cristales de nieve son simples. Incluso la atención del gran arquitecto está hasta en los innumerables cristales de nieve que él forma cada día, lo cual es una señal inequívoca de su cuidado. Dios no solo ha construido cristales de hielo, sino todas las clases de moléculas, todas las clases de sistemas, relaciones y procesos que aún no comenzamos a comprender hoy. Esa es una de las razones por las que me hice científico. Me encanta tratar de averiguar cómo funcionan las cosas, cómo operan y se le aplican ecuaciones matemáticas, porque siento que le toco el rostro a Dios, por así decirlo. Si las simples moléculas de agua que forman cristales de hielo exhiben una magnífica estructura, consideren el ingenio de diseño detrás de las grandes y complejas moléculas como el ADN. El ADN contiene el cianotipo de toda la vida y es el mecanismo más denso del almacenaje de información conocido en el universo. Por ejemplo, la cantidad de información contenida en un volumen de ADN del tamaño de una cabeza de alfiler llenaría una pila de libros 500 veces más alta que la distancia de la Tierra a la Luna. El código de programación y el diseño de un sistema tan increíble indican a un diseñador sumamente inteligente. Para mí esto prueba que en el estudio del ADN está involucrado Dios. El ADN es un sistema de almacenaje de información muy poderoso y masivo. De hecho, el ADN que compone nuestros genes realmente son libros de información leídos por un sistema de lenguaje. Es absolutamente fenomenal y hoy en día los científicos saben que el lenguaje es un código que solo viene de la inteligencia y la información solo viene de la información. En cambio, nadie ha visto a la materia generar un código por sí sola. Nadie ha visto que la materia por sí misma dé información. Y cuando uno mira el ADN, este realmente grita: en el principio Dios creó el universo. Todos comenzamos como una célula del tamaño de un punto al final de una oración. ¿Cómo sabe esa célula que debe construir un cuerpo con 100.000 millones de células en ella, de miles de clases diferentes y cada una de ellas tan compleja? ¿Cómo funciona esa nanomaquinaria química más allá de nuestra comprensión? Y codificado está su manual de instrucción, su manual del fabricante, que dice cómo construir y hacer funcionar cada parte de este cuerpo increíble compuesto de 100.000 millones de células. Además, el ADN es una molécula tridimensional que se autorreproduce. Cada molécula es capaz de hacer una copia idéntica, rápida y eficazmente. El Señor ha programado hasta el ADN
para descubrir y corregir los errores de réplica. Estas capacidades sofisticadas exceden los medios del hombre. Dios ha creado la molécula de ADN de tal modo que se autocorrige. Hay proteínas especiales llamadas enzimas que van de arriba a abajo en la molécula de ADN buscando y haciendo reparaciones minuto a minuto, segundo a segundo. Dios no creó un código de ADN que tiene lo que llamamos editase o enzimas de tipo editoriales. Al igual que un redactor lee un periódico o un libro en busca de errores, Dios ha creado enzimas especiales que van de arriba a abajo en nuestra molécula de ADN, reparando errores en formas que son increíblemente complejas. Hay muchos ejemplos en la creación de cosas que demuestran al Dios bíblico. Uno estaría en nuestro mismo ADN. Nuestro ADN tiene información en él, y hay todo un campo de estudio científico llamado ciencia de la información que estudia cómo se origina la información, cómo es transmitida. Y una de las leyes de esta ciencia dice que la información nunca se origina por sí sola en la materia, nunca ocurre espontáneamente. Cada vez que remontamos la copia de información a su fuente, siempre se trata de un cerebro. Y ya que tenemos la información creativa en el ADN, eso me dice que el ADN viene de la inteligencia. No es algo que posiblemente pudiese ocurrir durante millones de años de mutaciones y selección natural. Esto simplemente no funcionaría. Aún así, hasta la molécula de ADN es simple comparada a las células. Toda la vida consiste en células, y cada célula funciona como una ciudad en miniatura. Cuando consideramos que un cuerpo humano consiste en millones y millones de células que trabajan juntas como una unidad, deberíamos sentir un humilde temor por el cuidado íntimo y sabiduría perfecta de nuestro Creador. Cada semilla es un milagro en miniatura. Dios ha programado a la pequeña semilla de secoya para convertirse en el árbol más grande en la tierra. Alcanza unos 91 metros de alto y pesa muchas toneladas. Dios ha diseñado la humilde semilla de la manzana para ofrecer una generosa fruta deliciosa durante años. Y Dios ha programado múltiples semillas para producir flores espectaculares en abundancia. Consideren las variedades de semillas como se lee en Génesis. Cada semilla siempre se reproduce después de su propia clase. Y como el Señor quiso, las frutas y los subproductos que ellas ofrecen han suministrado el alimento necesario y los recursos para el hombre y su ambiente. En el primer capítulo de Génesis, Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así que el Creador hizo la vida con la capacidad de reproducirse por sí misma. Las plantas producen semillas. Esto contesta la pregunta, ¿qué vino primero, la semilla o la planta? Claramente Dios creó la vida vegetal con la semilla dentro de sí misma. Las semillas son obras maestras de la microminiaturización. Dentro de cada semilla hay un pequeño bebé, una pequeña planta embrionaria. Esta ya tiene hojas, un tallo y una raíz rodeada por un abrigo de semillas que lo protege y lleno de toda clase de receptores que escuchan señales ambientales que les dice qué temperatura, qué condiciones de humedad y cuánto oxígeno necesita. Todas estas cosas tienen que estar presentes antes de que ella brote. Y las primeras semillas que hemos encontrado como fósiles lucen iguales a las semillas que tenemos hoy. La semilla es la primera estructura reproductiva que Dios hizo durante el tercer día de la creación, y desde entonces se han multiplicado por sí solas. Hoy, los científicos han descubierto lo que las Escrituras han dicho desde el principio. Dentro de la modesta semilla está la vida misma. Contenidas en ellas viven células, diminutas fábricas de complejidad asombrosa. Ningún científico ha sido capaz de construir una semilla sintética, y ninguna semilla es simple. Las semillas son programadas para permanecer inactivas hasta que el agua y el calor estén disponibles. ¿Quién instaló esta capacidad de supervisar la temperatura y la humedad? ¿Quién determinó el tiempo apropiado para que la semilla germine? ¿Quién le dijo a la raíz, debes bajar, y al tallo, debes ir hacia arriba? ¿Ahora ven la mano guía de nuestro amado Creador?
Para poder brotar y prosperar, las semillas requieren los nutrientes apropiados de la tierra, las propiedades ideales encontradas en el agua, el espectro de frecuencia correcto de luz, la atmósfera correcta y los polinizadores necesarios. Todos estos deben estar en el lugar desde el principio para que las semillas le den una cosecha de bendiciones a la humanidad. ¿Qué mundo tan apagado sería sin plantas florecientes? De la semilla modesta a la magnífica flor, las flores reflejan una astilla del esplendor de Dios. Hay una gran variedad de plantas florecientes que prosperan por todo el mundo, y cada una con su propia flor, fruta y fragancia única. Cuando una flor se expande, su fragancia llena el aire. Consideren que cada flor siempre produce su propio perfume particular. Incluso, más asombroso aún, Dios usa los mismos elementos, la tierra, la luz y el agua, para producir todas estas brillantes variedades. Notablemente, ciertas flores son diseñadas para saber qué hora es. Las amapolas de California, las hipomeas y las hemerocallis son tres ejemplos hermosos. Se abren y enzarzan con una precisión parecida a un reloj. Son sensibles a la presión atmosférica, a la duración de la luz del día, a la temperatura, a la humedad, y por lo tanto, deben tener biorritmos incorporados. Cada hoja de una planta es también una maravilla. Mucho antes de que el hombre descubriera cómo aprovechar la energía solar, el Creador instaló paneles solares en miniatura en cada hoja verde. Cuando la hoja se expande, es programada para afrontar el sol y para recibir su energía. Esta energía impulsa sus fábricas químicas. Por consiguiente, el dióxido de carbono es absorbido, el oxígeno es liberado y el hidrógeno es usado en la fabricación de azúcares. ¡Cuán ingenioso fue nuestro Dios para diseñar hojas que absorban el gas de desecho del hombre y liberen el oxígeno que cada criatura necesita para su supervivencia! También la fotosíntesis es la base para todo nuestro suministro de alimentos. Por suerte, las innumerables cantidades de las pequeñas máquinas verdes de Dios realizan este servicio cada día. Las plantas florecientes son un gran testimonio de la provisión de Dios. No solo son críticas en términos de los alimentos que proveen, las medicinas y varios otros aspectos de la vida, como ya sabemos. Así que simplemente no seríamos capaces de existir sin las plantas florecientes. Bien, esto se relaciona con un grupo de grandes animales llamados artrópodos. Uno de los grupos de artrópodos serían los insectos. Los insectos necesitan de las plantas y las plantas, sin duda, necesitan de los insectos para polinizarlas y para mantenerlas fertilizadas durante todo el año. Génesis 2:9 nos dice que Dios creó las plantas verdes, agradables a la vista y buenas como alimento. Las plantas usan el asombroso proceso de la fotosíntesis para atrapar la energía del sol, reunir moléculas de dióxido de carbono del aire, moléculas de agua del suelo y así producir moléculas de azúcar, el componente básico para todos los otros grupos de alimentos. ¿Dónde consiguen las plantas el dióxido de carbono? Nosotros lo exhalamos. Los animales exhalan el dióxido de carbono y las plantas lo absorben. Ellas absorben el agua, liberan el oxígeno de las moléculas de agua para que nosotros podamos inhalarlo y luego quemamos el azúcar para producir el dióxido de carbono que ellas absorberán para hacer más azúcar. ¿Pueden tener la idea de que todas estas piezas tienen que encajar juntas al mismo tiempo? Esto nos dice que Dios hizo las plantas, los animales, la gente y a todos los elementos físicos del universo para que estuviesen juntos reflejando su gloria. El alimento, el oxígeno, la medicina, el combustible, las materias primas. Seguramente el Señor diseñó plantas para nuestra ventaja. La rica diversidad de las plantas florecientes y todos esos objetivos que ellas sirven son obra de un sabio y compasivo creador. Aunque magnífica, la gloria de la flor rápidamente se desvanece. La Escritura compara la vida del hombre en la tierra a una flor. Rápidamente fallece. Por lo tanto, es importante para cada uno de nosotros
buscar la vida eterna hoy. Entonces Dios dijo: deja que las aguas abunden para las criaturas vivas, y deja que las aves vuelen encima de la tierra. Entonces Dios creó cada criatura viviente y vio que estaba bien. En el libro de Génesis leemos que Dios creó todo para estar muy bien. Y aunque el pecado haya perjudicado la creación, los peces, las aves y todas las criaturas todavía declaran la calidad y sabiduría de Dios. Centremos nuestra atención en las increíbles criaturas de Dios. Las criaturas que viven en las aguas del mundo son las más magníficas que la humanidad podría imaginar alguna vez. El enorme surtido de moradores del océano habla del ingenio ilimitado de nuestro gran creador. Y cada criatura marina ha sido diseñada con una funcionalidad notable. Dios equipó al pulpo con una forma de propulsión a chorro, una tecnología de copa de succión y un camuflaje autoajustable muy superior a cualquier diseño artificial. Miren cómo este pulpo gigantesco, al posarse sobre una roca con algas, su color, forma y textura son todos transformados en un instante. El calamar de la izquierda es macho. Él muestra un patrón parduzco rojo de cortejo hacia la hembra, mostrando simultáneamente un patrón blanco de enfrentamiento en su lado opuesto para rechazar cualquier macho rival. Cuando él cambia sus lados, sus marcas también cambian. La señalización simultánea dual demuestra la supremacía de ingeniería de Dios. Las relaciones simbióticas bajo el agua revelan la perfecta previsión en la planificación de diseño. Las anémonas de mar son venenosas, pero aún así, Dios ha permitido que ciertos peces cohabiten sin peligro en su ambiente. Por ejemplo, los peces payasos son diseñados con una inmunidad al veneno de las anémonas. Este no pudo haber sido heredado, ya que las generaciones previas habrían muerto y se hubiesen extinguido antes de desarrollar una inmunidad beneficiosa. El patrón de instrucción de ciertos peces todavía está siendo investigado. La capacidad del pez para lanzarse con movimientos sincronizados revela la guía de un magnífico conductor. Las diferentes especies de peces han sido relegadas para morar en niveles específicos de las profundidades del océano. Esta capacidad es resultado de una vejiga de aire especialmente diseñada que secreta gases a la corriente de sangre, regulando la presión, manteniendo el equilibrio y permitiéndole al pez sobrevivir en varias presiones de agua dentro de una variedad determinada por el creador. Una de mis criaturas de mar favoritas es la perla Nautilus o el Nautilus pompilius. Aquí está una cáscara, como podrían encontrarla en una tienda de caracoles de Florida. Y cuando uno las corta por el medio, miren esto, miren todas estas pequeñas cámaras adentro. El animal que vive en esta última cámara es un calamar. Tiene pequeños tentáculos que salen al frente. Así, todas estas pequeñas cámaras le permiten regular su flotabilidad como lo hace un submarino. Dentro de ese asombroso calamar hay un cerebro, hay un ojo que ve el mundo como lo hacemos nosotros, tiene un sistema digestivo, una glándula salival y un páncreas, tiene tres corazones diferentes que son tan complejos como el nuestro, y además los fósiles de esta clase de criaturas están entre los primeros en haber sido encontrados. Su complejidad inicial es un testimonio maravilloso de la creatividad de Dios. Cuando miro a las criaturas marinas que Dios ha creado, veo en particular a los peces. Ellos son criaturas asombrosas que comienzan con su eficacia aerodinamizada. El hecho de que son diseñados para extraer el oxígeno del agua en una manera tan eficiente, el hecho de que tienen tales valores estéticos agradables y también, por supuesto, las grandes cantidades del alimento que ellos le aseguran al hombre, siempre han sido peces según sus registros fósiles. Y sí, los peces son un rasgo increíble de la creación viva de Dios.
La obvia sofisticación, la variedad y la belleza de las criaturas marinas dicen que un artista maestro creó todas las cosas para su buen placer. Las aves están entre las criaturas más cautivadoras en la Tierra. Nos maravillamos por sus colores espectaculares, sus formas aerodinamizadas y su capacidad de volar con gracia y facilidad. Por siglos, el hombre ha intentado imitar el vuelo de un ave, y solo fue hasta el siglo XX que logró hacer un vuelo controlado. Hasta ese día, a fin de mejorar la aerodinámica del avión, el hombre vuelve a estudiar el maravilloso diseño de las aves hechas por Dios. Consideren algunos rasgos del diseño del Creador. Los huesos de un ave son ligeros y prácticamente huecos. Ellos están apoyados por puntales y con sacos de aire alveolados. Estos huesos ligeros son diseñados tan eficazmente para el vuelo que las plumas del ave por lo general pesan más que todo su esqueleto. Incluso su pico es diseñado para ahorrar peso, más parecido a un cuerno ligero en lugar de un hueso pesado. Las aves también tienen dos fuertes juegos de músculos en el pecho, uno grande para controlar las alas en su movimiento hacia abajo y uno más pequeño para controlar los movimientos hacia arriba. Y solo las aves han sido creadas con plumas. Las plumas aíslan al ave del calor del sol, lo protegen del frío, impermeabiliza su cuerpo y crean en el ala unas superficies necesarias para el vuelo. Cada pluma está relacionada con un nervio y es controlada por un músculo. Esta precisión en el control muscular ayuda al equilibrio del ave en el aire y lo ayudan a frenar para poder aterrizar. Las aves son simplemente espectaculares. Ellas son conocidas, por supuesto, por sus plumas, que son una obra maestra de fuerza y ligereza combinadas en una sola cosa. Ellas tienen un pequeño sistema de lengüetas y barbules parecidos a los ganchos y los islotes del velcro que unen a las pequeñas plumas que salen del eje principal, y ellas pueden abrirlas y cerrarlas como si las estuviesen aceitando. Además, cada pluma a lo largo del ala tiene un tamaño ligeramente diferente y sus formas están coordinadas con todas las demás. No hay forma de que las plumas se levanten antes de tiempo. Ellas son unas obras maestras que nos ejemplifican los milagros de la creación. Otro elemento esencial en el vuelo de las aves son las bolsas que se llenan de aire que están entre los órganos del ave. Estos sacos de aire están conectados a sus pulmones y durante el vuelo el aire fluye por ellos. Este arreglo alimenta rápidamente a los tejidos del cuerpo del ave, suministrándole oxígeno y manteniéndolo ligero en el aire. Todas las aves son asombrosas. Su sistema de respiración no se puede hallar en ninguna otra criatura. El sistema pulmonar es doble especial, ya que puede oxigenar el aire tanto inhalando como exhalando. A diferencia de nuestros pulmones o los pulmones de cualquier otra criatura, el pulmón de las aves tiene puertas traseras, las cuales resultan ser muy importantes. Las aves no cambian la forma de su cavidad torácica cuando ellas respiran. Cuando miramos a un ave que regresa de una migración de miles de kilómetros, vemos cuando aterriza que su pecho se ensancha al respirar. Este no se mueve sin importar con cuánta fuerza hayan estado volando. Y se preguntarán, ¿cómo respiran? Resulta que el aire es movido por el ave como un fuelle para el fuego, como bolsas de aire entre los músculos cuando el ave vuela y éstas se mueven con el aire. Dios hizo tantas maravillas como las aves. Todas estas maravillas de ingeniería se combinan para un vuelo eficiente y muestran la previsión perfecta en la creación de las aves. Una de las maravillas de las aves es su habilidad de emigrar grandes distancias. El charrán ártico viaja desde las áreas cercanas del Polo Norte hasta el Polo Sur y luego regresa cada año. La gente puede hacer esto con un avión,
Quizás hayan visto la cabina de un avión con todos esos interruptores, discos, palancas y mandos. Luego necesitamos el control en tierra para decirle al piloto hacia dónde va. En cambio, todo esto está empaquetado en el pequeño cerebro de un ave. Así que la próxima vez que alguien los llame cerebros de aves, digan, pues gracias. El Señor ha equipado a cada ave con una estructura única para su papel en la vida. En el servicio del hombre, cada especie de ave tiene un área especial de patrulla. Muchas ayudan controlando los insectos, otras quitan los cadáveres. La familia del pinzón es un gran destructor de las semillas de hierbajo. El búho y el halcón mantienen controlado a los roedores. La lavandera peina las playas. El ave acuática mantiene el equilibrio apropiado en la población de peces. La garza controla a las ranas y a las serpientes. Con proporciones elegantes, capacidades aerodinámicas asombrosas y funciones prácticas, cada ave es un testimonio del amor y la sabiduría de Dios. Mientras Dios provee maravillosamente a las aves, recuerden que Jesús nos asegura que somos de más valor que muchos gorriones. El colibrí es una maravilla de agilidad y gracia. Las aves más pequeñas toman su nombre del sonido que hacen sus rápidos aleteos. Algunas van de flor en flor, haciendo equilibrio en el aire y bebiendo a sorbos el dulce néctar de las flores. El colibrí ha sido maravillosamente diseñado para hacer esto. Dios le dio un pequeño cuerpo para moverse con la facilidad sobre las flores. Le dio un pico parecido a una aguja larga para sondar profundamente en el centro de la flor, y una lengua ideal especializada en extraer el néctar. Dios también le dio alas notablemente fuertes y un esternón robusto, que permiten al ave pararse en el aire y hasta volar hacia atrás y de lado con facilidad. Por supuesto, los rasgos de todo colibrí, su pico largo, su lengua especial y su aleteo rápido y único, tienen que trabajar juntos desde el principio para que sean capaces de obtener su alimento y así sobrevivir. Aunque la mayoría de las alas de las aves se doblan en el hombro, codo y muñeca, el colibrí principalmente usa el hombro. Como un helicóptero, este puede elevarse directamente hacia arriba. El diseño del creador, sin embargo, hace posible que gire en todas direcciones, haciéndolo mucho más eficiente y mucho más ágil que cualquier máquina artificial. Las capacidades del colibrí son fenomenales. Cuando revolotean, sus alas se mueven 50 veces por segundo, y cuando van en línea recta, las mueven hasta 80 veces. Su corazón late 21 veces por segundo. Estas pequeñas aves tienen un rango metabólico que es casi inimaginable. Su latido del corazón es tan rápido que entra en una variedad de sonido audible. Estas pequeñas aves viajan cientos de kilómetros, reservando alimentos para dicho viaje. Así que un pequeño error de cálculo en los gramos de los nutrientes podría, digamos, significar no lograr el viaje. Por esto, solamente las aves son una prueba irresistible de la existencia de un creador maravilloso. El nido del colibrí es una obra maestra de arte. La hembra es la artista. Ella utiliza pelusas de helecho, semillas de diente de león y otras plantas. El exterior es embellecido con líquenes y sujetado con telas de araña.
El interior es forrado con la cubierta más suave disponible. Nadie le enseña el arte de la fabricación del nido. Esta es una habilidad dada por Dios. El coloreado colibrí macho no tiene ningún rival en el reino de las aves. El colibrí magnífico, el de cola amplia y el costa azul está entre las más de 300 asombrosas especies. Los colores de la garganta y la corona son debido a la refracción y no a los pigmentos. A menudo estas áreas parecen oscuras, casi negras. Pero del ángulo apropiado, los colores parecen brillar desde adentro. Cada aspecto de estas notables aves declara a la provisión cortés del Creador. ¿Podemos decir que el colibrí ha sido favorecido por nuestro amado Creador? No. Este amor genuino está extendido en cada criatura. Si estudiamos con cuidado cualquier criatura, la gloria del Señor siempre estará presente. Aproximadamente 18.000 especies de mariposas embellecen nuestro planeta. La coloración hermosa de sus alas es creada por millones de diminutas escamas. Estas preciosas escamas funcionan como unos cristales biofotónicos que reflejan longitudes de onda específicas de luz para producir estos colores brillantes. Los modelos extraordinarios y los colores agradables revelan a un diseñador sabio y humanitario. Una de las cosas asombrosas que encuentro en las mariposas es su hermoso matiz. Tomen por ejemplo a la mariposa Morpho. Las mariposas Morpho tienen un matiz de tipo azul hermoso, pero cuando los biólogos, hace muchas décadas atrás, comenzaron a mirar las escamas de las mariposas, no encontraron ninguna célula de pigmentación. En cambio, encontraron estructuras biofotónicas. Ellos encontraron estructuras que fueron diseñadas por el Creador para absorber ciertas longitudes de onda de luz blanca y reflejarle al espectador solo la longitud de onda de luz dentro del espectro de un color azulado purpúreo. Hemos encontrado, al usar el microscopio de electrones, que hay estructuras que no pueden tener más variación que 0.0004 milímetros. Un maravilloso testamento al diseño de Dios. Todas las mariposas se someten a una transformación asombrosa durante su ciclo de vida. El insecto comienza como un huevo, luego una oruga, seguida por la etapa de crisálida. Durante esta etapa, la oruga comienza a convulsionar en movimientos rítmicos, rompiendo su piel externa. Sus patas y cápsula principal son rápidamente mudadas, dando pie a una crisálida. Luego, dentro del primer día, los órganos de la oruga se desintegran en un líquido espeso. Milagrosamente, después de una a dos semanas, una mariposa compleja y alada surge. Esta metamorfosis ocurre en cuestión de días, no en millones de años. La mariposa adulta ahora tiene seis patas segmentadas, antenas, un tubo de alimentación especializado, dos ojos compuestos asombrosos, órganos reproductores complejos y cuatro alas adornadas. La oruga no tenía ninguno de estos rasgos. Claramente, las instrucciones genéticas para todas estas etapas fueron programadas desde el principio en el insecto por el Creador. Cuando una mariposa pasa de una oruga a una crisálida y luego a una mariposa, encontramos dos diseños completamente diferentes. Un diseño es para la oruga, que es la etapa inicial en la cual solo se arrastra por la parte trasera de la hoja, masticándola todo el día, haciendo que aumente su tamaño unas 250 veces.
pero luego entra en crisálida y se convierte en líquido, saliendo luego con un diseño totalmente diferente. ¿Para qué fue diseñada la mariposa? Bien, fue diseñada para volar, por supuesto, pero la oruga no. Fue diseñada para beber el néctar de las flores y al mismo tiempo fertilizarlas. Fue diseñada para aparearse y para ser capaz de migrar de un país al otro varios miles de kilómetros en algunos casos. Así que fue diseñada para cosas específicas. La oruga solo come y crece, y la mariposa debe comer, crecer, fertilizar y aparearse. Hace miles de años, las escrituras declararon lo que ya todos conocían. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 12, leemos: pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano del Señor lo hizo? Si examinamos las pruebas que vemos en varias cosas que han sido creadas, está muy claro que las escrituras señalan que realmente hay un creador que ha hecho todas las cosas. Nuestro gran creador nos ha provisto de innumerables ejemplos de su sabiduría infinita. La funcionalidad y el ingenio de las criaturas de Dios superan nuestro entendimiento y son la causa para la interminable acción de gracias y adoración. Mientras toda creación refleja aspectos del carácter de Dios, el hombre solo fue creado a la imagen de Dios. El hombre tiene diferencias físicas, su cerebro es una obra maestra de complejidad, sus manos son capaces de llevar a cabo trabajos precisos, su postura es recta, pero es la naturaleza espiritual del hombre la que es totalmente única. Las escrituras explican que Dios es espíritu, y aunque la humanidad haya caído en pecado, la naturaleza espiritual del hombre todavía retiene una luz tenue del carácter del Creador. Por ejemplo, el hombre tiene libre albedrío. El hombre sabe la diferencia entre el bien y el mal, y solo la humanidad ha producido a grandes científicos, compositores, profetas y poetas. El ser humano ha sido creado con rasgos físicamente brillantes. Por ejemplo, el ojo humano se mueve 100.000 veces cada día con enfoque automático y puede manejar 1.5 millones de mensajes simultáneos. El ojo es también autolimpiable, con limpiadores incorporados y fluidos de limpieza. Incluso tiene la capacidad asombrosa de curarse. Además, Dios ha diseñado el ojo humano para distinguir millones de colores y su mente para apreciar el rico espectro de la belleza vista en toda la creación. La mayoría de las personas no saben esto, pero el ojo es parte del cerebro. Es una extensión que brota en el embrión y hace que luego brote el cerebro. También hay una pequeña ventana que se desarrolla en la piel llamada córnea. ¿No es grandioso? El globo ocular está localizado donde una ventana clara se desarrolla en la piel, lo cual nos permite ver. Es sensible a la luz en una variedad de unos 10.000 millones a uno. Eso es lo más brillante que podemos ver, tal vez un copo de nieve bañado por el sol, tan pequeño como un fotón de luz. Esa es nuestra unidad más pequeña de luz, y por supuesto, hacia donde miremos el foco es automático. Ambos ojos miran el mismo punto, donde quiera que miremos. Es como si alguien con un par de armas las dispare al mismo sitio y las dos balas abran un solo agujero. Al instante y en todas partes es lo que hacen los ojos, a donde miremos convergen al mismo punto. Si ellos se desconectaran por solo un grado más o menos, veríamos doble. A donde mire veo pruebas irrefutables de la obra de Dios y sin duda alguna, cuando el hombre lo niega, sin excusa es como lo describe el capítulo 1, versículo 20 de Romanos. Incluso, más alucinante aún, el Señor ha diseñado los sentidos de todos los hombres para que estén íntimamente integrados.
Cuando vemos alimentos, nuestros estómagos pueden sonar y nuestras bocas salivan. Al escuchar la voz de un viejo amigo, nuestros corazones pueden saltar de alegría. Y un olor en la cocina de la abuela puede invocar recuerdos de años pasados. Sin embargo, la maravilla de nuestra sofisticación física palidece en comparación con nuestra naturaleza espiritual. El hombre es autoconsciente y capaz de contemplarse. El hombre fue creado como un ser racional, dotado con la facultad de la razón y la capacidad de aprender. Al hombre se le dio la capacidad para retener experiencias pasadas, y su memoria le hace posible reflexionar sobre la calidad de Dios. Según el registro de Génesis, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Esto significa que él tenía habilidades y capacidades que Dios le había dado. Cuando leemos Génesis 4, que es después del otoño, todavía vemos estas habilidades y capacidades. Por ejemplo, el hombre puede construir ciudades, puede hacer y tocar instrumentos musicales. Él entiende la metalurgia, la agricultura. Puede escribir poesía y literatura. El hombre también fue creado con un componente espiritual. El hombre tiene libre albedrío y una conciencia. Entonces vemos que Dios creó al hombre único al resto de la creación. Hay muchas diferencias entre el hombre y los animales. Un verso que me viene a la mente es el del Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Este verso dice que somos especiales, que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Es decir, que tenemos un concepto de historia del pasado, del presente y del futuro. Esto difiere de los animales que viven hoy. Somos una creación especial. Otro maravilloso regalo del Creador para el hombre es la emoción. Esta le da color y riqueza, sentimiento y capacidad de alegría y la risa. Solo el hombre, de todas las criaturas en la tierra, puede apreciar una sinfonía inspiradora o alegrarse por la belleza de una puesta del sol. Y solo el hombre es un agente libre y moral, que es responsable a Dios y a la sociedad. La única explicación para definir moralidad en el hombre es el hecho revelado en las Escrituras, en la que éste fue creado a la imagen de Dios y, por lo tanto, hecho como Dios, un ser moral. Además de ser todopoderoso y sabio, la Biblia declara que Dios es completamente santo. Él siempre hace lo que es correcto. Dios no puede mentir, Él no puede pecar, siempre es fiel y verdadero. ¿Cómo podemos saber que Dios es justo? La Escritura explica que el Señor ha escrito su ley en cada corazón. La naturaleza santa del Creador es revelada a cada hombre por la conciencia. La conciencia es nuestro conocimiento dado por Dios de lo correcto e incorrecto. Por lo tanto, el hombre sabe que su Creador es tanto el legislador moral como el juez. Ana, ¿tienes conciencia? Creo que realmente la tengo. ¿Crees que cada uno de nosotros tiene una conciencia? Absolutamente. ¿Pero tú la tienes? Sí. ¿Y de dónde salió? No lo sé. La Biblia deja claro que el conocimiento de Dios está escrito en nuestros corazones, incluso el conocimiento sobre lo correcto e incorrecto. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Sí. ¿Y en qué te convierte eso? En un mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? Sí. ¿En qué te convierte eso? En un ladrón. En un ladrón. Supongamos que estás en una tienda, en cualquier lugar, y hay algo que realmente necesitas. De repente estás allí sentado y nadie te está mirando. Entonces te dices a ti mismo: no traje mi billetera, la olvidé. Nadie está mirando y lo llevo al bolsillo. Luego sales y nadie te detiene. Te saliste con la tuya. Por la noche cuando te acuestas, ¿qué piensas? Por tu cabeza rondará el pensamiento: robé esto. Esa es la conciencia. ¿Siempre obedeces la conciencia dada por Dios? No. ¿Han usado alguna vez el nombre de su creador Dios, el mismo que les dio las papilas gustativas, la vista y cada don, para maldecir en su nombre? Sí, sí, yo sí. Jesús dijo: lo has escuchado, no cometerás adulterio.
Pero digo que si miras a una muchacha lujuriosamente, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez lo has hecho? Así es. Entonces rompiste un mandamiento. Sí. Dios dice que ha escrito su ley en cada conciencia humana. Entonces ninguno tenemos excusa. Todos sabemos que somos unos pecadores. Todos sabemos que hemos roto las leyes de Dios, que no hemos hecho lo correcto. Tenemos la capacidad de saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Si tenemos la capacidad de saber lo que está bien, entonces Dios también lo debe saber. Él debe ser la revelación última de la moralidad, de lo que es correcto, de lo que está bien. Sino, ¿cómo sabríamos qué es lo correcto? Sí, lo sé, es asombroso. El hecho de que cada hombre sepa qué es correcto, ¿qué nos dice sobre el carácter de Dios y su naturaleza? ¿Qué es justo? Si Dios debiera juzgarte basado en el estándar santo, ¿serías culpable o inocente? Culpable. Entonces, si eres culpable por decir malas palabras, por mentir y robar, ¿el día del juicio final te enviaría Dios al cielo o al infierno basado en los 10 mandamientos? Yo iría al infierno. ¿Tenemos que afrontar al juez todopoderoso? Claro que sí. Y al ser así, seríamos encontrados culpables de todo lo que hemos hecho. La conciencia me dice que hay alguien a quien tengo que rendirle cuenta. Él es mi creador. Y sé que no he cumplido con sus estándares. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Como, oh mi Dios? Sí. ¿Puedes pensar en algún momento cuando tu conciencia te haya gritado? ¿En algo que hayas hecho en el pasado y que tu conciencia te haya dicho, ala, no lo hagas, o ala, no deberías haberlo hecho? Si puedes recordarlo, ¿no crees que nuestro Creador también pueda? Sí. ¿Crees que la conciencia nos dice que necesitamos a un Salvador? Sí. Y todos sabemos que Dios está lleno de amor personal y preocupación, pero también de justicia inflexible. Esa es la única forma en que puede ser. No podemos hacer cambiar sus leyes. Él es el único que pudo haber puesto esa conciencia dentro de nosotros para que experimentemos. Realmente es a Dios a quien experimentamos por nuestra conciencia. Aunque la creación muestra las maravillas de Dios, esta presenta un mensaje mezclado, ya que en medio de tal belleza y orden, observamos enfermedad, decaimiento y muerte. No es de sorprender que sea únicamente la Biblia la que explica esta aparente contradicción. Al principio, Dios creó todo perfecto. Sin embargo, le dio al hombre un libre albedrío y una opción. Tristemente, él decidió rebelarse contra su Creador. Cuando Dios le advirtió a Adán, el pecado le causó sufrimiento y la muerte. La maldición descrita en Génesis afecta a toda la creación. Y hoy vemos los terribles resultados. Sin embargo, hay buenas noticias. Antes de que el tiempo comenzara, Dios tenía un plan para rescatar a la humanidad. Como la pena para el pecado es la muerte, el Creador vino a la tierra como un hombre, vivió una vida libre de pecado y murió para pagar las penas de nuestros pecados. Luego resucitó entre los muertos y le ofreció perdón y vida eterna a todos los que confiaran en Él. Ya que en esta película hemos estado retratando la creación, podemos presenciar la sabiduría, el poder y la maravilla de Dios, su preocupación por sus criaturas. Pero no podemos mirarlo sin darnos cuenta de que algo está mal. Es como tener una memoria profundamente dentro de nuestra conciencia, de una época donde había un paraíso y que está perdido. Dios hizo un mundo hermoso, era perfecto para comenzar, pero debido al pecado del hombre, ahora este mundo gime. Vemos belleza y vemos gemidos y fealdad, pero parece algo contradictorio, pero es solo porque este es un mundo caído. Es muy fácil ver las maravillas de Dios con solo pasear por cualquier vecindad en la que podríamos vivir. Ya saben, aves que revolotean, la majestuosidad de las flores, la gloria de una puesta del sol. Muchos de ustedes pueden estar preocupados como yo lo estuve mientras era entrenado en biología. Bien, ¿y todos los defectos de nacimiento, las enfermedades, desastres, inundaciones, hambrunas y las plagas? ¿Dónde está Dios en todas estas cosas? La Biblia nos dice claramente no.
Dios fue el que creó todo lo que vemos, las maravillas de belleza y diseño. Lamentablemente, el hombre se rebeló contra él. Pero lo que Dios hizo fue absolutamente fenomenal. Incluso aunque nos rebeláramos contra él, aunque no merecemos vivir y no merecemos existir, él dio un paso y se convirtió en uno de nosotros. Dios dijo, Dios amó tanto al mundo que mandó al mundo a su único hijo procreado. Darían a sus hijos sabiendo que va a ser odiado, perseguido, azotado, golpeado, burlado y crucificado. Dios sabía lo que pasaría y a menudo pienso en Jesús. Él sabía, gracias a la eternidad pasada, lo que afrontaría. Alguien podría preguntarse cómo un hombre que anduvo por los caminos polvorientos de Israel hace tanto tiempo podría salvarnos de la muerte. ¿Cómo podría levantarnos a la nueva vida? Pero recuerden, Cristo, quien murió por nosotros, es el creador de la vida. ¡Qué Dios tan asombroso! Él entró en la historia para pagar el castigo por nuestros pecados y luego ofreció un regalo gratis de salvación para salvarnos de lo que hicimos. Verán, en la actualidad hemos cometido una alta traición contra nuestro Dios de la creación. Y aún así, Él nos amó tanto que entró en la historia para proporcionar un pago por nuestros pecados para que podamos pasar la eternidad junto a Él. ¡Cielos! ¡Qué Dios tan asombroso! Según las Escrituras, este gran Creador es quien no solo lo hizo todo, sino el que redimió nuestros pecados. Jesucristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió sobre la cruz y su sangre fue derramada. 3 días más tarde resucitó y hoy vive entre nosotros. Así que quien crea en Él, lo reconozca y reconozca quiénes somos, le pidamos perdón y nos arrepintamos de nuestros pecados, podrá crear una relación con el Creador que durará toda una eternidad. Esas son las buenas noticias. Quizás lo más maravilloso de todos los aspectos de la creación es que Dios no nos dejaría solos. Él envió a su propio Hijo para restaurar las cosas y pensamos con mucha ilusión en su regreso. El lobo y el cordero morarán juntos. Ellos no harán daño ni destruirán nada en toda mi santa montaña. Pero la tierra estará llena del conocimiento del Señor cuando las aguas cubran el mar. Ese maravilloso pasaje en Isaías es el rescate amoroso de Dios. Es la maravilla más grande de todas. Realmente nuestro Creador es el Dios de las maravillas. Y la maravilla más grande es su amor inmensurable. Las Escrituras dicen que Dios es amor, y Él demostró ese amor hacia nosotros renunciando al cielo para ofrecer su vida, para que pudiéramos reconciliarnos con Él para siempre. Jesucristo es el Creador. En la cruz Él cargó con nuestros pecados y luego resucitó. Ahora el Señor les ofrece vida eterna a todos aquellos quienes abandonen sus pecados y confíen en Él personalmente, colocando su fe en Jesucristo. Ustedes pueden entablar una relación con el Creador del universo que durará para siempre. Este es su regalo y su deseo para todos. A Dios, quien hace tales y grandes maravillas, ofrézcanle gloria, acción de gracias y honor para siempre. Bless the Lord, oh my soul, bless His holy, His wonderful name. Bless the Lord, oh my soul, for His love will forever remain. Your Creator is worthy of praise, your Sustainer, His poured out His grace. He poured out His mercy on those who would fear. He poured out His love, His forgiveness of sin. Bless the Lord, oh my soul, bless His holy, His wonderful. Sustainer is born.